pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Yo tengo un amigo que me ama. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Hay un antiguo corito que dice así: yo tengo un amigo que me ama así con tierna voz. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. ¿Recuerdas a los amigos de tu infancia? ¿Recuerdas aquel que siempre estaba contigo, aquel que te lo perdonaba todo? Todos hemos tenido un amigo así en la infancia. Uno de esos amigos que cuando escribes de él solo puedes hacerlo con mayúsculas. Pero la vida va transcurriendo. Los condicionantes que la acompañan van tejiendo su propia telaraña de intereses y al final, cada uno toma su camino. Y quién sabe dónde estará aquel amigo con el que fuiste descubriendo la vida. Así vivimos por mucho tiempo, como añorando a un amigo con quien tener momentos de complicidad, alguien a quien confesar nuestras ilusiones, nuestros sueños. Pero la vida sería muy triste si todo se redujese a eso, a soñar ilusiones, ¿cierto? No quiero decir con esto que tener ilusiones o sueños por cumplir sea un absurdo, ni mucho menos. Yo aún sigo soñando con ir a lugares a los que ya es más que posible que nunca más vuelva. Pero esa ilusión sigue viva y creo que es bueno tener sueños. Pero la realidad está ahí, a los pies de nuestra cama, dándonos los buenos días cada día según nos levantamos. Y para tratar con ella es necesario algo más que sueños e ilusiones. Para tratar con la realidad necesitamos también algo que sea real. Por esto necesitamos la persona de Jesucristo en la vida. Puede que alguien piense, ¿qué tiene que ver Jesucristo con nuestras ilusiones y con nuestros sueños? Para tratar con la vida necesitamos un apoyo real. Y como cuando éramos niños, los amigos juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Los que tenemos amigos lo sabemos. Pero la vida es implacable y en su avanzar nos va despojando de todo. De amigos, de salud, de familia, hasta de los sueños e ilusiones, si se lo permitimos. Pero nunca nada, nada nos podrá despojar de lo que Cristo trajo y trae a nuestras vidas. Él fue quien perdonó mi maldad, quien decidió olvidar mi pecado, mis ofensas. Él fue quien, cuando yo le negaba, estaba clavado en una cruz, pagando ante Dios el precio de mis pecados, de mis negaciones, de mis blasfemias. Él es quien me ha hecho heredero de su gracia inmerecida, quien ha tratado y trata mi vida con una misericordia sin par. Él cargó con mi pecado y nunca más lo llevará a su memoria. Él me amó hasta la muerte. Sí, amigo mío,
Si algo puede traer sustento a nuestras vidas, si en alguien me puedo apoyar en el día malo, ese es Jesucristo. Si pueden reposar mis esperanzas y mis sueños en algún lugar donde sé que van a ser oídas, es en Cristo. Si mi corazón se siente solo y abatido, sé que Cristo siempre va a estar ahí, con sus brazos abiertos, esperando. Él enjugará mis lágrimas y consolará siempre mi corazón. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el día a día hay veces que cosas como estas, verdades sobre las que hay que descansar nuestras vidas, pueden verse difuminadas por la mano del enemigo de toda verdad. Podemos acabar viéndonos envueltos en iras o en confusión, porque los días son malos. Pero es que hay momentos en el día en los que tal vez sea necesario detenerse por un instante y comprobar que no estamos solos, que Cristo está ahí. Él es por siempre nuestro amparo y fortaleza, por los siglos de los siglos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.